nos encontramos en el tercer festival de cuerdas acá en Huehuetenango, invitados todos a ver los artistas que hoy nos presentan buena música para todos ustedes. Estamos en el enchufle, conectados a otras ondas. Hoy nos encontramos con la agrupación Huehueteca Sonido Colectivo Nova. En primer lugar, le vamos a presentar a cada uno de ellos. Lo vamos a dejar a ver a quién tenemos por acá. Willy Esteban. Fernando. Poli. Poli. Gustavo. Sergio Sosa. Un poco, ¿cómo es que nace esta agrupación? ¿Cómo es que se deciden juntarse y para hacer la agrupación Nova? Bueno, muy buenas noches a todos. Pues ya es un proyecto que teníamos bastante tiempo de tenerlo en mente. Con la idea inició con Willy, ¿verdad? Y pues estuvimos ahí echándole ganas, buscando siempre bateristas, que es lo más complicado muchas veces, y el concepto musical que mantenemos, ¿verdad? Que es un poco retro. Pero pues hemos tratado la manera de hacer música y nos ha ido bastante bien. Bueno, nos encontramos con Guillermo Pérez, él es el manager del colectivo Nova. Así que hoy presentando el colectivo Huehueteco, contanos un poco acerca de la banda. Bueno, yo represento una empresa que se llama Estudio 3 Producciones. Nosotros apoyamos lo que es el artista nacional. Pues en una oportunidad tuve el agrado de conocer a los muchachos, son muy talentosos. Tuvimos un acercamiento, me solicitaron que si yo los podía apoyar, los podía asesorar. Pues con mucho gusto nosotros lo empezamos a hacer. Tenemos un proyecto ahorita de un año en el cual tenemos que lanzar lo que es el grupo completo. Tenemos que finalizar con un disco de 10 a 12 canciones y vamos, ahorita estamos dándonos a conocer y pues le solicitamos a la población huehueteca que nos apoye, que apoye todo lo que es la música nacional, independiente el término que sea, si sea rock, sea música clásica, sea, pero apoyemos lo nuestro y esperamos que todo esto pues siga funcionando de la manera que está pasando ahorita, que estamos muy contentos. ¿Cuánto tiempo es que tienen ya incorporados? Más o menos como 3 años, si no estoy mal, que comenzamos con ideas y todo, y comenzamos ensayos y hemos tenido pocos lugares donde hemos tocado, nos han invitado, pero sí, más o menos 2 años y medio por ahí de que empezamos. ¿Cuáles han sido los proyectos que ya tienen ustedes para presentarle a la población? Yo de hecho soy nuevo con aquellos, tenemos aproximadamente unos 20 días de estar tocando juntos. El proyecto tiene planes a largo plazo, ¿verdad vos? Pero verdaderamente no te puedo detallar muy bien qué viene a futuro debido a que pues está trabajando en diversos proyectos, ¿va vos? Y pues te repito, estoy de paso, digamos, ¿va vos? Un poco acerca de tu trayectoria dentro de la música. Pues fue un poco difícil porque como yo no tuve maestro, sino que me guié más que todo por el internet, ¿va? Dichoso el internet que tenemos la oportunidad de usarlo, pues es un medio muy ¿cómo le puedo decir? Como que para usarlo bastante, ¿va? Y ¿cómo se llama? Y les agradezco por esta entrevista, ¿va? Y la verdad que gracias a todos mis compañeros, yo estoy aquí también con ellos compartiéndose la música y ellos me incitan mucho a seguir tocando la guitarra, ¿va? Y espero poder tocar más instrumentos, pero con el futuro. Para las personas que estén interesadas en contrataciones, ¿dónde los pueden contactar? Nosotros tenemos la oficina en la primera calle 9-34 de la zona 4, cerca del Hotel Ruina Resort. Son unos locales que se llama Plaza Royal. Nosotros tenemos varios paquetes, depende de la actividad. Podemos tener un concierto o un toque, como le llaman, de música instrumental, de música clásica,
podemos hacer un tributo a Pink Floyd, un tributo a los Beatles, todo depende de lo que el cliente necesite para el evento. Entonces a todas las personas que escuchen Sonido Colectivo Nova, ¿y cuál es la propuesta que tiene? Bien, invitamos a toda la gente a que si quiere pues conocer un poco de música diferente, música retro, música buena, música nueva, pues que visite la página de Facebook también, que ya tenemos una página de Facebook, ¿verdad? Nos pueden buscar como Nova Sonido Colectivo. Muy bien, de esta manera nos despedimos entonces del tercer Festival de Cuerdas. Esto es El Enchufle, mi nombre es Rolfo Ríos, me acompaña Héctor en cámaras. Hasta la próxima.